El presidente de Castilla-La Mancha ha visitado las lagunas de Ruidera, Osa de Montiel, La Solana, Membrilla, Manzanares y Daimiel para comprobar de primera mano el grado de inundación en el que se encuentra la zona tras las últimas inundaciones. José María Barreda ha recordado que sigue existiendo la necesidad de ahorrar agua porque que estos parajes estén inundados es solo una situación extraordinaria. La mancha significa etimológicamente la seca, no es casualidad, es así a lo largo de muchos siglos, lo está siendo todavía y tampoco nos debemos llevar a engaño, porque esto es un fenómeno absolutamente puntual y coyuntural, porque lamentablemente todas las previsiones de los mejores investigadores y de los estudiosos sobre el cambio climático lo que prevén es que los periodos de sequía en nuestra tierra sean cada vez más prolongados y las precipitaciones cada vez más escasas. Por lo tanto, este espejismo no nos debe confundir. Es muy probable que en esta zona haya cortes de carretera durante los próximos días, porque parece que las lluvias continuarán, lo que conlleva aumento del caudal. Además, también hay peligro de desprendimiento de las rocas cercanas a la carretera. José María Barreda se ha mostrado encantado de volver a ver las lagunas de Ruidera encharcadas, un paisaje que no se veía así desde hace más de 60 años. Las lagunas de Ruidera están verdaderamente espectacular. E independientemente de las complicaciones que suponen las inundaciones y los cortes de carretera como el que hemos visto, la verdad es que da mucho gusto ver tanta agua y escuchar el rumor, que es lo que le da sentido al nombre, la ruidera, el ruido, porque vierten unas a otras. El gobierno regional sigue trabajando para que se haga un uso racional del agua y para recuperar los acuíferos.